Esta es la esencia del llamado conflicto, donde de conflicto hay poco, porque no se trata de dos partes iguales. Se intenta desviar la atención y afirmar que el conflicto, entre comillas, tiene otras características, y la verdad es que esto es una falacia. Se trata de un proceso colonialista donde una potencia extranjera, que es Israel, ocupa el territorio de Palestina y oprime a su pueblo y explota sus riquezas, además de emplear la mano de obra barata del pueblo ocupado. Producto de esto, todo en Palestina está sujeto a la ocupación israelí. No hay libertad, no hay independencia, no hay justicia, hay opresión, represión y todo lo que es característico de cualquier país bajo ocupación. Cuando ingresé como diputada nacional, me convocaron a ser parte del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina, así que allí comenzamos a hacer actividades para visibilizar lo que está ocurriendo en Palestina, que es la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado de Israel. Hace años estaba en España y un amigo me dice: ¿te has dado cuenta que donde hay un movimiento de solidaridad con Palestina, ahí encuentras un judío argentino? Y efectivamente, inclusive la colectividad judía argentina, muchos de sus integrantes son solidarios. Nosotros hicimos muchas reuniones de comisión del Grupo Parlamentario de Amistad que presidía Leo Grosso y preside actualmente. Viajamos a Palestina, estuvimos reunidos allí con el canciller, con los parlamentarios que estaban detenidos ilegalmente por el Estado de Israel, y también pudimos conocer la realidad de miles de niños que son encarcelados injustamente por arrojar piedras a los soldados israelíes para evitar que destruyan y demuelan sus casas. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es hacer reuniones de comisión del Grupo Parlamentario de Amistad, donde exponemos esta situación y tratamos de darle difusión a los medios. Hace 40 años nadie pensaba que íbamos a llegar donde estamos. Hoy la gente está más consciente, la mayoría apoya una solución de dos estados que pondría fin a la ocupación israelí del territorio de Palestina.